Muy buenos días, mis pequeñitos del aula ardillita. Muy buenos días, papitos. Espero que hayan tenido un lindo día de las madres, a pesar de todas las dificultades que podamos pasar, que estamos pasando en esta situación tan difícil, pero todo con fe y con la gracia de Dios vamos a superarlo, ¿sí? Lo importante es estar juntos, unidos y seguir apoyando a nuestros campeones, ¿ya? Que son los que más se han visto afectados al no poder salir, al no poder hacer su vida normal como antes, pero tenemos que seguir apoyando y ser muy fuertes, ¿sí, papito? Espero que le hayan pasado muy hermoso, mamitas, de mi aula ardillita, de verdad, de todo corazón, deseo que Diosito las bendiga y que sigan teniendo las mismas fuerzas de siempre, ¿sí? Para apoyar a nuestros campeones. A ver, chiquititos, hermosos, el día de hoy tenemos examen de comunicación, ¿sí? De comunicación y psicomotriz. Ahorita lo que he indicado es que agarren su cuaderno de comunicación y escriban dictado, ¿ya? Dictado hasta el número 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿ya? Como dando tiempito a que ingresen los demás compañeritos un ratito. Y no olviden de colocar la fecha, ¿ya? Todo eso, vamos a poner la fecha. El día de hoy estamos, ¿qué día estamos, campeones? ¿Qué día estamos hoy? Aquí va. ¡Lunes 10! Lunes 10, ¿de qué mes? ¡De mayo! ¡De mayo! Muy bien. ¿Y ya has marcado en tu calendario? Sí, a ver, ya has marcado en tu calendario, yo me supongo, ¿no? Que ya habrás marcado en tu calendario, ¿no? Ay, estás buscando tu calendario, ¿no? Marca ahí, muy, ahí está Francesca, va a marcar, ah, exacto. Muy bien, vamos a marcar su calendario, chicos. El día de hoy empezamos una nueva semana, ¿no? Vamos a marcar el calendario, chicos. El día de hoy estamos 10 de mayo. Con tu color rojo, encierra en un círculo, ¿no? Ya sabes cómo tienes que hacer. Muy bien, Francesca. Ahí está. Excelente. Muy bien. Muy bien, chiquitita. Ya está. Vamos, chicos. ¿Ya? Recuerden que tienes que tener tu calendario, ya sabes, ¿no? El día de hoy estamos lunes 10 de mayo, y vamos a empezar con los exámenes bimestrales del primer bimestre, ¿sí? Ya, a ver, todos, ¿ya tienen la plataforma abierta? Levanten la mano, ¿quién está con la plataforma abierta? ¿Ya estás con la plataforma abierta? Muy bien, ya están con la plataforma abierta, muy bien, chicos. Vamos abriendo la plataforma, ¿ya? Vamos abriendo la plataforma, como ustedes ya saben, ¿sí? Mientras que vamos abriendo la plataforma, vamos a saludar, ¿sí? A ver, vamos a dar gracias a Diosito por el día que nos está dando, ¿sí? A ver, manito derecha arriba, manito derecha arriba, que vamos a orar, que vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Juntamos las manitos, cerramos los ojitos y repetimos, Señor Jesús, te doy gracias por el día que nos das. Te pido, Señor, que nos cuides. Te prometo prestar mucha atención. Cuida a mis papitos, a mis amiguitos, ¿sí? A todas las personas del mundo, también a los animalitos, ¿sí? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Cantamos din, 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 todos. Para empezar, cantamos din, din, din y empezamos el examen. Quiero verte cantar, ¿ah? Din, 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 oye bien. Gracias a Dios por la lluvia. Din, 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 oye bien. Gracias a Dios por el sol. ¿Quién hizo las estrellas? Ni tú ni yo. Pues ¿quién? ¿Quién hizo el arco iris? Fue Dios con su poder. Fue Dios con su poder. Jesucito de mi vida, eres niño como yo, por eso te quiero tanto y te doy mi corazón. Tómalo, tómalo, tuyo es y mío no. Tómalo, tómalo, tuyo es y mío no. Mi corazón es pequeñito, pero grande nuestro amor. Por eso te quiero tanto y te doy mi corazón. Tómalo, tómalo,
tuyo es y mío no. Tómalo, tómalo, tuyo es y mío no. Muy bien, chicos, y ahora sí ya hemos dado gracias y vamos a dar el examen, ¿ya? A ver, yo voy a abrir acá también la plataforma y tú vas a seguirme, ¿ya? ¿Sí? A ver, todos ya con la plataforma abierta, ¿ya? A ver, todavía no empezamos a la cuenta de, a la cuenta de tres, vamos a comenzar, ¿ok? Todavía nadie me empieza, vamos a empezar juntos, ya vamos a empezar juntos el examen, no hay apuro, así que un ratito, ¿ya? A ver, vas a hacer, según mi indicación, ¿ya? A ver chicos, aquí está. Ya, a ver, chicos, ¿ven mi pantalla? ¿Quién ve mi pantalla? Sí. Muy bien, chicos, excelente. Bueno. Muy bien, excelente, mis campeones. Aquí está mi pantalla, ¿verdad? Ahí está, el área de comunicación, voy a trabajar el área de comunicación, ¿verdad? Porque el día de hoy tenemos examen de comunicación. Y voy a entrar, ¿a dónde? Al tema, ¿dónde está? Donde dice examen bimestral, ¿ya? Todos aquí, ¿sí? Ahí estamos haciendo juntos. Voy a entrar aquí, examen bimestral, y ahí me va a salir el examen, ¿ya? ¿Todos están aquí, sí o no, chicos? Sí. Muy bien, ya está, muy bien. Ahí está, dice el examen, y voy a ingresar, ¿ya? Acá, previsualizar el cuestionario. Ya, a ver, comenzar intento. Ya, comenzar intento. Y vamos a comenzar, ¿ya? A ver, todos contamos. A la una, a las dos, ya a las tres. No es competencia, así que vamos a trabajarlo juntos, tranquilos, ¿sí? A ver, número uno. Tú sabes la respuesta, lo marcas, ¿ya? Pero nadie lo dice, ¿ya? Porque es un examen, ¿sí? Ya, ¿con qué vocal inicia cada una de estas imágenes? Oh, ya, yo siempre les he dicho que cuando hagan examen tienen que tener una hojita, ¿ya? ¿Una hojita para qué? Para que puedan escribir, ¿ya? Pueden escribir, por ejemplo, acá ahí están las imágenes, ¿verdad? Vas escribiendo en una hojita y después cuando ya tengas el resultado final, buscas tu alternativa y lo marcas, ¿ya? Vamos, chicos, vamos a resolver la número uno. ¿Ya? Quiero ver que lo realices, ¿ah? Así que, como les digo, les recomiendo tener una hojita para que ellos mismos escriban su respuesta y después lo busquen y lo puedan marcar, ¿ya? ¿Ya? Así lo vamos a trabajar, vamos a ir trabajando el examen, ¿ya? Muy bien, chicos, excelente, los estoy viendo cómo están realizando, ¿ya? Muy bien, excelente, ahí, eso, muy bien, William, ahí con su hojita y su lápiz, excelente. Vamos, así se realiza el examen, ¿ya? Muy bien, ya está el número uno, ¿no? Ya, a ver, el número dos, dice, ¿cuántas vocales hay en la imagen? ¡Oh, wow! Vas a contar cuántas vocales hay en la imagen, pero eso también lo tienes que hacer en tu hojita, porque toda la información no va a entrar aquí. Vas a colocar la vocal A y vas a contar y vas a escribir el número. Vas a buscar la vocal E, vas a poner la cantidad. La vocal I, de igual manera. La vocal O, de igual manera. Y la vocal U. Por eso tienes que tener una hojita y tu lápiz. ¿Ya? Te quiero ver desarrollarlo. ¿Sí? Vamos, chicos. Muy bien, Luana, excelente. Muy bien, con su hojita y su lápiz. Muy bien, a ver, vamos, chicos. Muy bien, Francesca. Muy bien, Sabi. Uy, ustedes son lo máximo, ¿ah? Muy bien, Tiaguito Fasabi. Muy bien, Sabi, Francesca. Esa es la manera de resolver, ¿ya? Sí. ¿Qué, mi amor? ¿Qué es esto? ¿Cuál? A ver. Ese es un iglú. ¡Ah, ya te soplé! Ya, bueno, ya está. Ya. Ya está. Muy bien, ya, hijita. Vamos, chicos.
Vamos, mis campeones, ¿ya? Muy bien, excelente. Que ustedes ya tienen 5 años, pues chicos, ¿no? Esa es la manera de resolver un examen. ¿Ya? Tengo que tener siempre mi hojita, mi lápiz, colocar lo que me están pidiendo y colocar la respuesta. De la misma manera van a trabajar matemática, todos los cursos que se requieran, ¿ya? Utilizar hojitas, ¿sí? Muy bien, mis campeones, vamos chiquititos, lo están haciendo muy bien, los felicito, ¿sí? Vamos en la número 2, ¿ya? Sí, vamos a resolverlo despacio, concéntrate, no hay apuro, ¿sí? Lo resolvemos tranquilos, ¿sí, chicos? Ya. Muy bien, vamos campeones. Yo también estoy calculando acá el tiempo, ¿sí? Así que no se preocupen. ¿Ya? Lo importante es que todos pensemos y que lo podamos resolver, ¿sí? Muy bien, ya está. Si ya has acabado la 1, donde hemos puesto las vocales, la número 2 también hemos visto las vocales, ¿no? Nos vamos a la número 3, que vamos a encontrar el sonido final, ¿ya? En la número 3, ahí veo acá una imagen, acá veo otra imagen, acá veo otra imagen. Vamos a ver en qué acaba cada una de estas imágenes y vamos a buscar su respuesta. ¿Ya? Muy bien, Dominic, también ahí está con su hojita, excelente. Muy bien, chicos. Ya, muy bien, vamos. Igual en la 3, vas a colocar en tu hojita cuál es el final, el sonido final de esta imagen, ¿no? En tu hojita final. Ya, el sonido final de esta imagen. El sonido final de esta imagen. Está así. Están. A ver, yo lo voy a decir. Mi, buenos días. Sí, mira. Buenos días, mamita. ¿Quién me... ¿Qué tal? Mamita de William. Sí, en la pregunta, sí, en la pregunta número 3, la respuesta está mal. Ah, y aquí, ¿no? No. Ya, entonces vamos a resolver. Resuélvanlo nomás. No lo resuelvan, ¿ya? Ahí déjenlo en la 3. Sí, pues acá está. Acá. No hay problema, lista, ¿ya? No hay problema. A ver. Papitos, pero en la alternativa, marquen, ¿ya? No miren, no miren esto, ¿ya? No miren la imagen, ¿ya? No miren la imagen. La 3 está mal. No, sí, está mal. No contesten, ¿ya, chicos? No contesten, no hay ningún problema. En la 3 déjenlo ahí, ¿sí? No se preocupen, yo les sumo ya su puntaje, ¿ya? No se preocupen. Ya, sigamos a la número 4, ¿ya? Sigamos a la número 4. ¿Cuántas imágenes comienzan con la Vas a ver cuántas imágenes empiezan con la ¿ya? Acá hay varias imágenes que empiezan con la No te vayas a confundir, mira, acá hay una sandía, pero esta sandía no está partida por la mitad, entonces no puede ser, ¿ya? Y te voy dando una pista, eso no puede ser, ¿ya? Ahí está cortado un pedazo, ¿sí? Ya, vamos. ¿Cuántas imágenes empiezan con la ¿Ya? ¿Cuántas imágenes empiezan con la Muy bien. ¿Cuántas imágenes empiezan con la En la número 4. Ya, muy bien. En la número 4 solamente hay dos con M. Silenciamos el micro, por favor. Sí. Mi disculpe, en la número 4 solamente hay dos, pero no hay la respuesta. No, mamita, no hay dos. Ya le voy a dar una. No hay dos. Miren bien las imágenes. Vamos, campeones, es la número 4, ¿ya? Acá hay imágenes que empiezan con la ¿ya? Y lo marca, ¿ya? Muy bien. En la número 5,
A ver, ¿quién está en la número 5? Me levanten la mano. ¿Quién está en la número 5? ¿Ya? A ver, muy bien. A ver, en la número 4 les voy a dar una pista, ¿ya? Al doctor también se le puede llamar de otra manera, ¿verdad? Y ustedes ya saben de qué otra manera quizás se la puede llamar, ¿ya? Ahí le voy a dar una ayudita. Tenemos que ver las alternativas posibles, ¿ya? Ya, a ver. Número 5. ¿Cuántas figuras iguales hay en la imagen según el modelo? Vamos a mirar. El modelo es este lápiz que está acá, ¿verdad? Este es el modelo. Vas a contar y vas a marcar la respuesta, ¿ya? ¿Cuántas imágenes iguales hay a este modelo? ¿Sí? Hay en este modelo, ¿sí? Muy bien. ¿Cuántas y figuras iguales hay igual a este modelito que está aquí? ¿Sí? Ya está, muy bien. Está fácil, ¿verdad? Y en la número 6... vas a ver las imágenes, igual, escribir en tu hojita, y vas a ver con qué empieza cada una de estas imágenes, ¿ya? Fíjate con qué empieza cada una de estas imágenes y busca la respuesta, ¿sí? ¡Mi, ya acabé! Muy bien, mi amor. Si ya acabé, espera un ratito, ¿ya? Muy bien, mi amor, excelente. ¿Con qué sílabas comienzan las imágenes? Y ahí se acabó el examen, ¿sí? Solamente son 6 preguntas. ¿Ya? Muy bien, ahí está, ¿no? Ahí están las imágenes, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta imagen? Y vas a buscar acá en tu respuesta, ¿ya? Igual en tu hojita, resuélvelo, ¿ya? Para que después puedas marcar la respuesta. Sí, tenemos que marcar algo en la 3, ¿o no? No, mi amor, nada. En la 3 lo dejo ahí, ¿ya? En la 3 lo dejo ahí, no hay ningún problema. Yo ya sumo. Sí, ya terminé mi examen. Mi amor, excelente. No se preocupen, yo ya ahí en la 3 ya lo soluciono, ¿ya? No se preocupen, chicos. Muy bien, campeones. Vamos, chicos. En la pregunta 3 valía 3 puntos, así que todos tienen sus 3 puntos, ¿ya? No se preocupen. ¿Sí? Ahí ha habido una pequeña equivocación, pero no se preocupe, ¿ya? Muy bien, chicos, ahora sí, ¿quién acabó? Levanta la mano. ¿Quién acabó? Muy bien. Muy bien, chicos, excelente. ¿Ya has acabado? Muy bien, si ya has acabado. Y si no has acabado, todavía puedes realizarlo, ¿ya? Muy bien. Muy bien, chicos, excelente. Ahora... todos con su cuaderno, si ya se ha acabado. Ya cerramos, cierras la plataforma. Ya cierras la plataforma y te quiero ver con tu cuaderno. ¿Qué, mi amor? La última imagen de 6, ¿qué es? Ay, ves que si te digo, te voy a soplar. Ya, a ver. Termina en Dusa. Termina en Dusa, ahí ya por ahí le ayuda en casa. Termina en Dusa, esa palabra. ¿Qué será? No sé yo qué es. ¿Ya? Vamos. Ya, muy bien, chicos. Vive en el mar, ¿no? En la número 3 no se marca nada. No, mi amor, nada, mi amor, nada, mi vida, nada. ¿Hasta qué número avanzamos? Ah, ya, dictado van a escribir hasta la número 6, ¿ya? Escriban hasta la número 6 en dictado, nada más. ¿Ya? Hasta la número... No, 10, hasta el número 10, dictado hasta el número 10. ¿Ya? Dictado en el cuaderno de comunicación hasta el número 10 y eso me van a enviar foto. ¿Ya? Dictado. Ni son de palabras y oraciones. En el cuaderno de allá, solo palabras, palabras y sílabas, ¿ya? Palabras. Sí. En el cuaderno de comunicación van a resolver ese dictado. ¿Ya? Y me van a enviar la fotito. ¿Quién me llama? Mamita Pamela. Mi, mi,
Sí, Miss, lo que pasa es que estoy poniendo para que terminara el intento y no carga. ¿Carga? No, no carga. Ya, sale otro error. Ya, yo voy a verificar ahorita. Yo voy a verificar, ya mamita, ahorita, a ver, déjame un momento. Ya está, chicos. Ya, ¿qué habrá pasado ahí la conexión? Deje un ratito, ahorita seguramente va. A ver, voy a revisar ya. Muy bien, chicos. Si ya acabaron, salgan de la plataforma. Ya. El mío ya cargó. Ya, mi amor, ya, hijita. Algo habrá pasado por ahí. Ya, pero no se preocupen. Vamos, chiquititos. Ay, el mío también está cargando. Ya ves, no quiere dar. Ya. A ver. Vamos, chicos. ¿Quién más ha tenido problema para que cargue su respuesta? ¿Alguien más? Mi disculpe, lo abrimos eso en otro celular, ¿verdad? Para resolverlo juntos. ¿Quién me está hablando ahorita? ¿La mamita de Harumi? Su tía de Harumi. Sí, mamita, resuélvelo, porque ya hemos acabado acá en la plataforma nosotros. Resuélvelo ahorita, que entre, ¿ya? Muchísimas gracias. Ya. Gracias. Ya, no te preocupes, que ingrese. No se puede. Ya, a ver. A ver, vamos a mirar. ¿De quién tengo por aquí? ¿Quién ha rayado mi hoja? Harumi. ¿Ya? Ay. A ver, vamos a mirar. Mamita Pamela, no llegó a cargar, ¿cierto? No, Miss, no carga. No, ¿y no, si quiere? Le tomo... no quiere dar. Ya, ¿y si le dice que vuelve a ingresar, le permite ingresar otra vez o ya no? No sé. A ver, acá, a ver. Miss. Vamos a mirar, a ver. Miss, se queda en acceder. A ver, sí, William, César, pero no, todavía no carga. Está cargando de varios, ¿no? El mío se queda en acceder. O sea, cuando ponen el nombre y la contraseña. Miss, tiene que volver a cargarlo porque no cierra. Ahí está. Aquí, lo tuve que volver a hacer. Ya. Los que hayan tenido dificultad en cargar, me hablan por interno y yo se lo soluciono, no hay ningún problema, ¿ya? Pero ahorita ya vamos a hacer el dictado. Si es que no les ha cargado, yo ahorita voy a revisar de todas maneras. Si no les ha cargado, no hay problema, yo lo voy a solucionar, ¿ya? Yo lo voy a solucionar, ¿sí? Ya. No se preocupen. Si no han cargado, porque yo ahorita voy a revisar. Los que sí han cargado y ya está su nota ahí, ya, queda. Pero si yo veo que no tiene nota, significa que no ha cargado, yo lo voy a solucionar, ¿ya? Pero cuando acabemos, ¿ya? A ver, dictado, chicos. Dictado, cuaderno de comunicación, ¿ya? Si no han podido dar ahorita su examen, lo dan después, ¿ya? Sí, no hay ningún problema. Vamos a hacer ahorita dictado, ¿ya? Dictado en el curso de... En el cuaderno de comunicación vamos a hacer dictado, ¿sí? Ya está. ¿Quién está con dictado en su cuaderno? Levanten la mano. ¿Quién está con quién está? Muy bien, ya está. Muy bien, chicos. A ver, dictado número 1. Vamos a hacer dictado de palabras y de sílabas. Palabras fáciles, ¿ya? Que ustedes ya hemos trabajado. Vamos a trabajar con la M y con la P, ¿ya? Con esas sílabas que ya hemos trabajado. A ver, vas a escribir... En la número 1, uy, esto es facilito, ¿ah? Vamos a empezar con una fácil. En la número 1, vas a escribir mamá. Número 1, mamá. Mamá. Uy, eso tú ya te lo sabes, ¿no? Un montón de veces le hemos escrito esa palabra. Mamá.
mamá. Mamá, mamá. A ver, levante la mano, ¿quién acabó? Si ya acabaste, levanta tu mano, yo voy a saber si has acabado o no. Mamá, solo levanta la mano. Muy bien, ahí está, muy bien, chicos, ya acabaste. Mamá, hemos empezado fácil, ¿no? Mamá, muy bien, ya. Número dos, escribe papá, papá, papá. Número dos, papá. Pa, pa, papá. ¿Ya? Papá. Número uno, mamá. Número dos, papá. ¿Ya? Muy bien. Número uno. Número uno, mamá. Número dos, papá. Ya está, muy bien, chicos. Ahora, a ver, número tres. Vas a escribir, a ver, ah, ya sé. Vas a escribir amo. A, primero la A solita. A, mo. A, mo. Mira, primero la A solita. De la amo, muy bien, amo, ya está, amo, muy bien. Número uno, mamá. Número dos, papá. Número tres, amo, ya, amo. Muy bien. Número cuatro, vas a escribir apio. A, P, O. A, P, O. Apio. A, A, P, O. Apio. Vamos, chicos, vamos, vamos. Apio. Ya terminé. Muy bien. Ya está. Número uno, mamá. Número dos, papá. Número tres, amo. Número cuatro, apio. Apio. Ya está. Muy bien. Número cinco, vas a escribir mami. Mami. Mami, mami, ya, mami. Número uno, mamá. Número dos, papá. Número tres, amo. Número cuatro, apio. Número cinco, mami. Muy bien, excelente. Ya, número seis. Vas a escribir puma. Pu, pu. Ma, con la sí, papá. Ya terminé el examen. Muy bien, mi amor. Muy bien, mi reina. Dictado, hijita. Estamos en dictado, hijita. Vamos, mi amor. Muy bien, princesa. Número uno, mamá. Mamá. Número dos, papá. ¿Ya? Papá. Número tres, si es que le falta de repente completar el dictado, escriban en una hojita las palabras que voy dictando y después ya lo terminan, ya no hay problema. Mamá, papá, amo, apio, mami, puma, ¿ya? Es la seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis. Número siete, vas a escribir mapa. 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 Ma, pa, ma, pa, mapa. Número siete, mapa. Ya, mapa. Bien, ahí se alegran cuando les sale, ¿no? Mapa, muy bien, mapa. Ya, número ocho,
vas a escribir, a ver, pum, ah, no, pomo, 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 pomo. Muy bien, chicos. Vamos, mis campeones. Ya. Número uno, mamá. Número dos, papá. Número tres, amo. Número cuatro, apio. Número cinco, mami. Número seis, puma. Número siete, mapa. Número ocho, pomo. Pomo, pomo. ¿Ya? Pomo. ¿Ya está? ¿Quién está en la número nueve conmigo? A ver, levante la mano. ¿Quién está en la número nueve conmigo? ¿Quién está en la número nueve? Levante la mano. Ah, ya está, nueve, ¿no? Vamos a la número nueve. Número nueve, vas a escribir. ¿Qué vas a escribir en la número nueve? A ver, vas a escribir. Ah, ya sé. Pío. Pío. ¿Cómo es el pollito? Pío. Pío. ¿Cómo es el pollito? Pío, 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 pío. ¿Ya está? Pío. Pío. ¿Ya está Pío? Muy bien, ya está Pío. Y la última. La última. Pío, ¿ya está? Ya. Vas a escribir momia. Momia. Último. Momia. 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 Ya está. Muy bien, chicos. ¿Quién acabó su dictado? ¿Quién acabó su dictado? Levanten la mano. Muy bien, ya está. Mamá, papá, amo, apio, mami, puma, mapa, pomo, pío, mamá. ¿Ya? Ahora Vamos a entrar a nuestra segunda clase, donde vamos a dar el examen de psicomotriz, ¿ya? Ahí también vamos a hacer dictado, ¿ya? Pero de sílabas, ¿ya? Vamos a hacer dictado de sílabas. Ahorita hemos empezado por lo más difícil, que son palabras. Si ya has escrito palabras, entonces las sílabas son más fáciles, ¿verdad? Entonces, vuelvan a escribir en la hoja que sigue, dictado. Y vamos a escribir hasta el número 10 también, ¿ya? Donde vamos a hacer dictado de sílabas. ¡Mi! Dictado de sílabas. Muy bien, chica. ¿Qué pasó, mi amor? Te mandamos por... Pongamos ahí la número 10. ¿Qué, mi amor? ¿Cómo se dice la número 10? ¿Cómo se dice la dictado? ¿Qué, mi amor? Le mandamos la foto del dictado. Sí, sí, mándenme la foto del dictado, chicos, ¿ya? Muy bien, mándenme la foto del dictado de ahorita. Sí. En otra hojita, en el cuaderno de comunicación, escriban otra vez dictado y van a escribir hasta el número 10. 1, 2, 3, 4. Y ustedes ya saben escribir los números del 1 al 10. Y me esperan. Sí. En la segunda clase vamos a hacer el dictado del 1 al 10. ¿Ya? Cuando terminemos de dar el curso de psicomotricidad, el examen. Muy bien, chicos. Tómale. ¿Qué pasó, Aiden? Liz. Dime, papi. Y la 1 al 10, ¿qué escribo? Ah, ya. Momia. Momia, mi amor. Momia. Momia. Muy bien, chicos. Nos vemos en un ratito. A descansar un poquito. Sí, ya no terminé. Nos vemos a las 9:30. ¿En qué número te quedas? Liz, escribe con la... Sí, momia, con la momia,
con la m.